Muy buenas tardes, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Discord, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿de acuerdo? En este caso traemos un unboxing de review de mi primer slider, ¿de acuerdo? Es de la marca Ice Onion, ¿de acuerdo? Nos encontramos ante el hot dog de un metro, ¿de acuerdo? Un slider motorizado, ¿de acuerdo? Con modo paneo. Y que bueno, pues tiene varias configuraciones, 60, 80, 1 metro y creo que también salió un modelo de 1 metro 20, pero es imposible de conseguir a día de hoy. Este fue de las últimas unidades en Amazon España y vamos a ver qué es lo que nos trae el fabricante. ¡Empezamos! Bueno, vamos a ver, bolsillo. Cables para conectarlo a diversas cámaras. Cinta. Manual, hot dog, no sé exactamente qué es esto todavía, y cintas de repuesto, muy bien, cintas de repuesto, vale. Vale, viene una funda de plástico. Y aquí nos lo encontramos, lo que es en sí la pieza principal del slider, la motorización, cargador de baterías Sony, no sé qué es esto, una batería Sony PL, creo que estas son como se llaman, no, perdón, NP, ¿de acuerdo? Una batería Sony NP, y aquí que nos trae, nada. Vale, como pieza interesante para mostrar es el motor. De acuerdo, aquí tenemos el motor con los dos rodillos de tensión, la conexión para alimentación continua y la conexión para el disparador y el zócalo para la batería. Interesante. Vale, pues lo primero más fácil es colocar en el motor la primera tira de cinta. Traemos la cinta, vamos a ir por aquí, los tornillos que sujetan el motor, tira por aquí. Y básicamente la cinta tiene solo una posición, que es rueda de entrada por abajo, pasa por el rodillo, más o menos sería así. Y esto va atornillado aquí al motor. Es una pena que no pueda enseñarlo, pero tampoco estoy en las condiciones como para grabar esto muy bien, pero bueno. No os preocupéis, el montaje es súper básico, no lo que requiere ningún tipo de habilidad. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos lo que es el slider. Viene, le sobra correa. Así que vamos a poner esto, que son los tensores, ¿de acuerdo? Es lo que agarra el slider. Bueno, pues ya tenemos montado el tensor de correa. Tenemos el motor y la correa. Bueno, momento de ponerlo en marcha. Vale, ahora mismo tenemos el slider montado, ¿de acuerdo? Es bastante precario, una cosa que os comentaré ahora con respecto a los trípodes. Aquí podéis ver cómo puedo manejarlo desde aquí, puedo ajustar velocidades desde el 100% de la velocidad del motor hasta el 20%, cualquier unidad inferior a esto no funciona correctamente. Vale, voy a cambiar la configuración, ¿de acuerdo? Voy a subirle la velocidad del motor al 100%,
Notaréis que el ruido del motor es un poco audible, no es especialmente molesto, pero sinceramente no es algo increíblemente agradable. Si os fijáis además, cuando llega al final del recorrido del punto A y B, se detiene, físicamente se detiene. No hace un movimiento totalmente continuo de llega y vuelve para atrás, sino que llega, para y reanuda. Quitando eso, estamos con un tilt, con un ángulo muy corto, ¿de acuerdo? Puede hacer giros muy bruscos, ¿de acuerdo? Tanto en interior como en este caso, como en exterior para hacer panorámicas. Bastante interesante esta serie de prestaciones. Vamos a probar ahora la función de timelapse. Por la función de timelapse buscaremos el cable correspondiente a nuestra cámara en el saco de cables de conexión de disparo. Bueno, aquí podemos ver cómo está conectado, de acuerdo, el disparador remoto de la cámara. Lo tenemos con un intervalo de un segundo, 9.990 fotos. Un intervalo de medio segundo para evitar, bueno, como veis el motor hace pequeños movimientos. Entonces, para evitar cualquier tipo de vibración o trepidación, se le puede dar fracciones de segundo de espera. Y nada, pues veremos cómo queda el resultado.